hermanos, amigos, animales. Gracias a todos los atletas. Antes de seguir con la entrega de premios, me gustaría contaros una breve anécdota. It is my great pleasure to give this inaugural address at the New Jersey Museum of the Espadrille, or in Spanish, La Alpargata. Las declamaciones son discursos ficticios que tienen que hacer los estudiantes al final de la asignatura de retórica y oratoria. Presentan un discurso sobre un tema ficticio. Teníamos personas que tenían que inaugurar museos de la Alpargata, o teníamos un ecologista que tenía que defender la tala de un bosquecillo, o un candidato que se presentaba a unas primarias. Todos tenían un punto en común, y es que tenían que salir al paso de una dificultad, había un reto. Yo me lo pasé bien, fue divertido porque era la primera actividad de este estilo que hacía y para mí al menos hubo una mejoría notable. Estoy hoy aquí ante vosotros debido a la frustración que me producen las leyes de este bosque. No solo de hablar y de transmitir algo, sino de hacerlo de la forma más ordenada, más clara. Además, ¿qué ha hecho Caperucita por el bosque? ¿Cómo podemos poner esto aquí para captar la atención del público? ¿Cómo puedo decir esto de forma que no quede repetitivo porque ya lo he dicho antes? I come before you today, not as a politician hungry for power and security in my position, but as a humble citizen and a servant of you, my fellow people. I do not wish to stand here and begin. I think in PPE, a part of it obviously is that we learn a lot about politics. The ability of a politician, or really any kind of professional, to speak well in public is something very important. Other Spanish regions also embrace the espadrille, adding colored ribbons. Being able to write my own speech and apply the different techniques that we've learned in class was also really helpful. Just putting things into practice, and also seeing how other people gave their own speeches was neat also. Saber crear discursos. Todos necesitamos ser claros, persuasivos y honrados al hablar. Y una persona que está estudiando PPE necesita desarrollar esas habilidades. Como diría Aristóteles, en parte las tendrá innatas, pero en parte las podemos mejorar. Hace 19 años, en una calurosa tarde de verano, me encontré probablemente en una de las... Saben descubrir una falacia, saben identificar cuándo es creíble o no es creíble un orador. No solo crear discursos, sino también analizar discursos. Y ambas cosas son igualmente importantes para una persona que quiere ver la, digamos, la política, la economía desde dentro y la filosofía desde dentro.